Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sean bienvenidos a la tercera sesión de nuestro curso de Excel básico. Aquí ya con la confianza y esperanza de que esta vez no tengamos tantos inconvenientes al momento de estar compartiendo pantalla. Comentarles algo. El día de ayer me ayudaron a compartir pantalla, pero la grabación no se, la clase no se grabó. Solo tengo la mitad. La primera mitad de lo que yo estuve compartiendo. Ya de ahí lo demás, lo restante, ya no lo tengo. Entonces, nos va a tocar reponer esta clase. Vamos a ponernos de acuerdo para ver qué día podemos reunirnos todos para poder tener la evidencia. Y así quede el respaldo y no vaya a haber problema. Así es que, bueno, les agradezco mucho la colaboración que todos aportamos. El compañero David Colorado nos estuvo ayudando por ahí compartiendo pantalla, pero si gustan, al finalizar la clase nos ponemos de acuerdo para ver qué día la reponemos, qué día puede la mayoría. No sé si ustedes tienen libre después de esta hora de 8 a 9 o nos alargamos un día más. Bueno, lo dejo ahí para que lo vayamos pensando, cómo creen que sea posible su tiempo. Solo pregunto, ¿cuándo sería el último día del curso? Solo para que también ayude esa información. Permítame. ¿Sería 28 o? Sí, creo que es el 28, pero permítame, lo voy a verificar en este momento. Bueno. Para estar más seguro. No recuerdo muy bien. Sí, el 28 de febrero. 28 de febrero. Okay. Ustedes ahí me pueden decir si lo hacemos un día después, la clase, o en una jornada de estas, terminamos la primera sesión y luego la otra. Dígame. Una pregunta, sí, disculpa que te interrumpí. Solo como idea, no sé también si podría funcionar que alargar media hora y media hora, o sea, como dos días, como de hora y media. No sé, es como pensamiento que tenía. Sí, ¿una sí. Idea? Sí. Yo lo quería es que hoy es viernes y ya quiero que todos quieran estar libre el fin de semana, así que diría que dejamos las dos horas de corrido el lunes que viene. Sí, hoy definitivamente no, porque yo sé que ya todos estamos dando gracias a Dios que llegamos a viernes y que estamos finalizando la semana. Entonces, no sé si un día de la siguiente semana les parece. O lo hacemos al final de todo el curso, terminamos el 28 y el siguiente día, el primero, terminamos la última sesión para reponer. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ever. Hagamos votación con las opciones y que se vote, digo yo. Sí, está bien, me parece, y aquí que gane la mayoría. Aquí lo que ustedes digan, si lo hacemos al final, el primero de marzo, está bien, y si no, en el transcurso de esta semana, de la siguiente, perdón, tenemos nuestra sesión, nuestra hora, la finalizamos y luego iniciamos la otra. Vamos a hacer ahí el pequeño corte para que quede la grabación 1 y grabación 2. Ah, perdón, una pregunta, ¿me puede escuchar? Sí, lo escucho.
Ah, no, yo me acabo de unir ahorita, entonces no Ah, sé no qué. sabe. Perfecto. Les comentaba a sus compañeros que ayer no se grabó la mitad de la clase. Entonces, al no tenerla completa, tenemos que reponerla. A pesar de que ayer hicimos todo lo posible para realizar la clase, ustedes me apoyaron bastante. Un compañero me ayudó compartiendo pantalla, pero lastimosamente solo me quedó la mitad, la primera parte, la segunda ya no. Entonces necesitamos tener el respaldo de ustedes, la asistencia completa, el número de minutos que ustedes se han conectado a la clase. Okay. Eso es todo. Gracias. Bien. Bueno, coméntenme para mientras. Si gustan la votación, la dejamos al final, ustedes, y avanzamos con el tema de este día. Bueno, ¿qué es el cuadro de nombres en Excel? Vamos a recapitular un poco. ¿Se recuerdan un poquitito de ayer? ¿Para qué nos sirve el cuadro de nombres? Para asignar los valores alfanuméricos. ¿Para asignar los valores alfanuméricos? Sí. Okay, ¿alguien más? Para hacer referencia a una celda o rango de celdas Sí, de manera más fácil de leer. correcto. Sí, para hacer referencia, para dirigirnos a una celda en específico, para conocer también el nombre de la celda en la cual nosotros estamos ubicados. Y mediante el cuadro de nombre, nosotros podemos ir a una celda en específico, como se los estaba mencionando. Para eso sirve el cuadro de nombres. Bueno, iniciaré compartiendo pantalla. Para que veamos eso. Me indican, por favor, si la pueden visualizar. Sí, Sí, se puede. perfecto. Solo muevo algo. Bueno, Creo que se desconectó. se desconectó Sí, otra pues. vez, sí. Sí, lo mismo de ayer.
Parece que le pasa cada cierto tiempo. Sí, estoy. Voy a intentar eliminar un programa que tal vez pienso que él puede ser el que me está haciendo esto. Gabriel, me. Sí, buenas noches, ingeniera. Le quería hacer una pregunta. Sí. Para esta semana, ¿qué parte teníamos que completar de la plataforma? La sección número uno, el tema uno, los dos foros y el laboratorio. Los dos foros y el laboratorio, ah, ok. Sí, los dos foros. Okay. Ya vi comentarios, alguien ya respondió el primer foro, creo que es Blanca, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hoy por la tarde estuve revisando y solamente he encontrado el aporte de ella. Entiendo exactamente que habíamos que poner, o sea, lo que habíamos entendido, digo, o la información que está ahí. Mande, sí, lo que ustedes, así, con sus propias palabras, no es necesario algo así tan textual. Ah, ok, sí, es que no entendía mucho eso de los foros. O sea, sí veo lo que dice el curso, un material, discusión y todo eso, pero no, ajá, en discusión no entiendo, sí, lo que teníamos que hacer. Porque solo dice filtrar temas, tema 1, foro de discusión, clase 1 y 2. Y lo que yo puse ahí, no sé si sea lo correcto, pero lo que yo puse ahí como es un foro, es poner un comentario de lo que nosotros hemos entendido ya ahí con las propias palabras, no necesariamente escribirlo textual como es. Correcto, así es. Si tienen alguna duda, cuestiones así, lo pueden dejar ahí también. Así como mencionó la compañera, lo que hemos aprendido, lo que estamos reforzando más bien, porque esos conceptos nosotros ya los manejábamos, tal vez así haciéndolos, pero tal vez no teníamos cómo se llamaba cierta parte, por ejemplo, el cuadro de nombres. Nosotros hacemos referencias a celdas, pero en realidad no sabemos que cuando estamos llamando a una celda, lo estamos haciendo mediante referencia, mediante un nombre y el apellido de la celda. En este caso, el nombre podría ser la columna en la cual nos estamos ubicando y lo demás, el número de fila, vendría a ser como el apellido. Estamos dando las coordenadas. Bueno, sí, intentaré compartir pantalla, creo que. Ya desinstalé lo que me daba problema. Esperaría. No, todavía. No, estoy tardando. Bueno, entonces, ¿alguien me puede ayudar compartiendo su pantalla? O si no, voy a ir dando las indicaciones y vamos a tratar de irlas siguiendo. Y si me dicen que lo hagamos más pausado, lo vamos haciendo. ¿Te parece? Está bien. Bueno, creo que todos tienen el manual. El manual del estudiante, ¿verdad? A disposición.
lo tenemos ahí a la mano. Si no, con el, con la información que nosotros tenemos en plataforma, con ese podemos estar trabajando. Antes que nada... Perdón, ingeniera, ¿cuál es el manual? Porque no, no sé. En su plataforma, ustedes tienen un menú que se llama, bueno, se encuentra el curso, progreso, material de apoyo y manual del estudiante. Okay, perfecto. Y si no, sí, bueno, la misma la información que está ahí en el manual del estudiante es la misma que está aquí en plataforma. Entonces nos quedamos trabajando aquí con esa mejor. Bueno, como les decía, vamos a pasar lista antes que nada. Adrián Jonathan Romero. Aquí, presente. Andy Ricardo Jiménez. Presente. Gracias. Blanca Odalis Díaz. Presente. Claudia Ibeda Aguilar Recinos. Presente. David Alexander Colorado Castillo. Presente. David Humberto Mencía. No. Ever Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias. Franklin Emilio Archila. Presente. Gadiel Jeremías Guido. Guido. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Marrenco. No. Jorge Alejandro Sánchez. Tampoco. Juan Francisco Salgado Rivas. Presente. ¿Qué? Gracias. Catherine Judith Orellana. Presente. Gracias. Luis Fernando Beltrán. Tampoco. Marilyn Janet Portillo. Mario René Menéndez. Presente. Gracias. Marvin Josué García. Presente. Melissa Ivette Castillo Villalta. Natán Cruz Morales. Presente. Gracias. Rafael David Prato. No. Ricardo Ernesto Laínez Garay. Presente. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Sí. Presente. Sí, presente. Gracias. Roberto Antonio Goches. Presente. Gracias. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Presente. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, el tema de este día es navegación en la hoja de cálculo. El objetivo es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la, la navegación dentro de Excel. Sabemos que nosotros en nuestro teclado contamos con 4 flechitas que nos sirven para desplazarnos una vez querramos ir arriba, en la parte superior, abajo, a la izquierda o a la derecha. Y haciendo uso de estas flechitas, nosotros al seleccionar cualquier celda y luego presionar la tecla de la derecha, podemos irnos desplazando. También nos podemos auxiliar, y lo hacemos bastante, con el teclado, con el mouse, perdón. Utilizando el mouse, al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo a un área determinada, se selecciona un rango. Un rango, sabemos bien que es una combinación de celdas. Estas celdas pueden estar en la misma fila o en una misma columna. Y también podemos seleccionar un rango mezclando celdas
que están en determinadas, haciendo una combinación de columnas y de filas. No sé si me di a entender. Podemos seleccionar un rango, por ejemplo, de la fila A5 a la D5. Ahí tenemos un rango de forma horizontal. Y también podemos seleccionar un rango, tal vez de la fila I1 a la celda I20. Ahí ya nosotros estamos estableciendo un rango en la misma columna. Y podemos hacerlo mediante el teclado, auxiliándonos de las flechitas y también de lo que es el mouse. Ahora, clic izquierdo. En plataforma, nosotros tenemos la imagen de un mouse, el cual ahí nosotros podemos identificar que tiene los dos botoncitos, el derecho y el izquierdo. Al dar clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla, se despliega el siguiente menú. Verifiquemos esa parte. Vayan a un libro de Excel y presionen el clic izquierdo y me dicen si les despliega un menú. No sería el clic derecho. Derecho. Correcto, sería el clic derecho. Aquí vamos a pedir que nos corrijan esta parte porque nos están diciendo que es con el clic izquierdo. Presionemos clic derecho sobre cualquier celda. Lo estaba viendo del otro lado, por eso. Al revés. Al revés. Ellos están utilizando para los zurdos, como se puede configurar. Vamos a darle esa alternativa. Entonces, ubiquémonos en cualquier celda y, bueno, nos vamos a ubicar sobre ella haciendo clic izquierdo sobre cualquier celda y luego clic derecho sobre la celda seleccionada. ¿Y qué opciones nos da? ¿Qué opciones les aparece? Aparece como cortar, copiar, opciones de pegar, insertar, borrar, etcétera, etcétera. Muy bien. Nos aparecen estas opciones en nuestro menú emergente. Y estas opciones que nos van a aparecer, que nos aparecen, dependen del objeto que nosotros hayamos insertado. Ahora bien, dirijámonos a la pestaña Inicio. Vamos a Inicio. Y luego, perdón, es la pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Luego vámonos al grupo que se llama Ilustraciones. Y en Ilustraciones hagamos clic en Formas o Autoformas. No sé cómo va a decir esa herramienta. Formas o Autoformas. Vemos las opciones y, por ejemplo, hagamos clic sobre Elipse y insertemos el elipse. Demos clic, ¿ya ubicaron a elipse? En las formas usadas recientemente tenemos el óvalo. Cuadro de texto. Sí, el óvalo, el círculo. Busquen un círculo. Elipse. O cualquier forma que ustedes tengan a la mano. Que encuentren por ahí más disponible. Hagamos clic izquierdo sobre la forma y luego dirijámonos a nuestra hoja y ven que el cursor ha tomado la forma de una crucita. ¿Mande? No lo escucho bien. Bueno, seguimos. Vemos que ahí les mencionaba el cursor ha tomado la forma de una crucita.
clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha para insertar la imagen. En este caso, la forma. ¿Ya insertaron su forma? Bueno, muy bien. Ahora seleccionémosla con clic izquierdo y presionamos clic derecho. ¿Han cambiado algunas opciones en el menú emergente que me les apareció? ¿Qué es lo nuevo que tiene este menú? Sale Edit Text, Alternate Text, Bring to Front, Send to Back, Copy, Cut. Ok. Editar texto, alternar sí. texto, traer el frente, enviar hacia atrás, cortar y copiar. Muy bien, modificar los puntos, el contorno, el relleno y el estilo. Entonces vemos que nuestro menú que se nos va a estar desplegando va a depender del objeto que nosotros tengamos seleccionado en ese momento. Si solo seleccionamos una celda en específico, nos van a aparecer las opciones del grupo de fuente, el tipo de letra, el tamaño de la letra, si le queremos aplicar un relleno, un color de relleno a esa celdita, si queremos que el texto esté en negrito. Muy bien. Se trabó, creo. Sí, está trabado. Navegación. Hola, hola. Que ya regresó. Ya regresé. Ay, ya. Bueno, seguimos. El otro tipo de navegación entre celdas que nosotros tenemos es utilizar el control, la tecla control y auxiliarnos de las flechitas de dirección, arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. En este caso, esta combinación de teclas nos permite navegar hasta el final del área de trabajo en Excel. Para ello, les voy a solicitar que elaboremos una tablita pequeñita. En este caso, nos podemos ubicar tal vez en la celda G4 y en la celda G4 vamos a digitar nombres. Nombres. Muy bien, ya digitamos nombres. Sí. Bueno, ahora en la siguiente celda, en la G6, en la G5, digitamos nombres. En la G6, digitemos, por ejemplo, Antonio. En la G7, digitemos Luis. En la G8, digitemos Ana. Y en la G9, digitemos María. Muy bien, lo vamos a hacer hasta ahí. Ahora necesito, por favor, que nos ubiquemos sobre la celda que se llama, que tiene el texto de nombres. Hagamos clic sobre esa celda que contiene a nombres y nos quedamos ahí. Ahora vamos a presionar la tecla control. Presionamos control y seguido presionamos la flechita que va hacia abajo. ¿Y qué hizo? ¿Me pueden decir qué pasó? Se fue hasta el final de la hoja. Para mí se fue hasta el último que se había puesto, que era María. Correcto. Hasta... Se fue al último selección. Sí, se va al último texto que nosotros tenemos de esa columna. Perdón,
No sé si me fijé bien, es que se escuchaba un poquito entrecortado. Yo le di a bajar y todo dice nombres ahora. No sé si así se debe de ver. No. Presione control Z. Ok, ya. Vaya, entonces le quedó nombres, después quedó Antonio, después quedó Luis, después quedó Ana y luego quedó María, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces hoy ubiquémonos sobre nombres, la celda que dice nombres, y presionemos la tecla control y no la soltemos. Mantengámosla presionada y ahora presionemos la flechita hacia abajo una vez. Porque si la mantenemos presionada, nos va a pasar hasta la última celda de esa columna, que creo que fue lo que le pasó a la compañera. No sé si lo estoy haciendo bien, pero no me sale flechita, me sale una cruz. La flechita del teclado, brother. La flechita del teclado. Ya. Esa es la flechita del teclado. Gracias. Sí, las flechitas del teclado. Entonces nos ubicamos en nombre, presionamos la flechita del teclado hacia abajo, apuntando hacia abajo una vez. Y vemos que él nos lleva hasta la última celda que contiene datos de esa columna. Ahora, si yo la presiono otra vez, como esta opción nos permite navegar hasta el final del área de trabajo, entonces presiono control y ahora nuevamente la flechita de mi teclado apuntando hacia abajo, y él me manda a la última fila 1,048,576. En este momento, esa es mi celda seleccionada. ¿Cómo puedo hacer para ir al inicio donde tengo a nombres? Control y la de arriba. Con control y la de arriba. Muy bien, presionamos la tecla control y nos desplazamos con la flechita hacia arriba, la flechita del teclado que está apuntando. La presiono una vez y ¿hasta dónde me lleva? A María. A María. Muy bien, ese fue el primer texto que encontró en ese rango, en esa columna. La presiono otra vez y me lleva a nombres. No. Si yo presiono nuevamente control y la flechita hacia arriba, él me lleva a la primer celda de mi columna G, fila 1. Entonces, cuando nosotros tengamos una tabla bastante amplia, ya cuando estemos trabajando y querramos ir al final de la tabla y no tenemos, y vamos haciéndole esto, vamos bajando y bajando, pero es muy grande la tabla, tiene muchos datos, entonces nos vamos a tardar bastante en llegar tal vez a la última celda, al último valor que nosotros queremos ver. No hagamos esto, no nos desplacemos mediante el scroll, sino que podemos auxiliarnos de esta combinación de teclas. Ahora bien, la siguiente selección que nosotros tenemos es la selección correlativa. La selección correlativa, esta la tenemos mediante la tecla Shift y siempre auxiliándonos de las flechitas de dirección de nuestro teclado. La flecha hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite seleccionar áreas correlativas. Ahora bien, ubiquémonos en la celda donde digitamos nombres, que es la celda G5, en mi caso. Me ubico sobre nombres, clic izquierdo para seleccionar la celda, y ahora voy a presionar la tecla Shift de mi teclado, no la voy a soltar, y voy a presionar la flechita de dirección apuntando hacia abajo. Y lo vamos presionando poco a poco, uno a uno, para llegar hasta María, y de esa forma yo ya tengo un rango seleccionado. Si yo deseara seleccionar, por ejemplo, de la H, perdón, si yo deseara seleccionar desde mi celda G5 hasta H5, ¿cómo puedo hacer eso? Y la flecha a la derecha. Shift y la tecla para la derecha.
Muy bien, nos ubicamos sobre la celda Chief y la flecha a la derecha. Ahí nosotros tenemos rangos con celdas adyacentes. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos seleccionar celdas que no están a la par? Es con ahí. Chef. Con, ¿manda? Con Chef y con el mouse. Con Chief y. Y con el mouse, clicando las celdas sin soltar Chief. Vaya, en ese caso, como menciona la compañera, ubiquémonos en nombres y digamos que queremos seleccionar celdas no adyacentes. En este caso, vamos a seleccionar a nombre y a María. Presionamos Shift y luego presionamos María. ¿Qué ha pasado ahí? Igual se me sombrearon todas. Correcto, ahí hemos hecho una selección de rango de celdas adyacentes. Pero en este caso, auxiliándonos del teclado y del mouse. Okay. Así. Ahora necesito, después de estar aquí con la selección correlativa, vamos con lo que es la selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Para esto, nosotros tenemos el control, el shift y las flechitas de dirección. ¿Qué hace esto? Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo. Entonces, ubiquémonos en nombres. Seleccionemos nuestra celdita que tiene la palabra nombres. Ahora, nosotros presionemos la tecla control, la tecla shift, sin soltar el control, presionamos shift, los mantenemos presionados y presionamos, por último, la tecla apuntando hacia abajo. Pasó lo mismo, solamente se demarcaron, sombrearon. Sí, se sombrearon de una sola vez y evitamos ir hacer la selección de esta forma. De uno en uno. De uno en uno, correcto. Y en este caso lo podemos hacer mediante el mouse también, clic izquierdo y seleccionamos el rango. El rango está pequeño, pero ¿qué pasa si yo tengo una tabla con 1000 registros y quiero seleccionar tal vez toda la tabla completa? Hagamos algo, vamos a intentar hacer algo por acá. A la par de nombres, ubiquémonos en la celda H5 y digitemos los números del 1 al 20 de forma horizontal. En la I5 va a ir el número 2, en la J5 el número 3, K5 el número 4, L5, el número 5, y así sucesivamente hasta llegar al número 20. Indican por favor cuando hayamos terminado. Ya. Ya. Muy bien. Nos íbamos a ubicar, si alguien se me ha quedado, si no se escuchaba bien, en la H5 digitaríamos el número 1, en la I5 número 2, J5 número 3, K5 el número 4, L5 el número 5, M5 iría el número 6, hasta llegar al número 20. Todo eso en la misma filita, en la misma fila. Muy bien. Entonces, ahora intentemos sombrear desde nombres al número 20, auxiliándonos solo del mouse. Solamente ese rango de celdas. Vayámoslo haciendo. Me indican cuando terminen.
Ya, pero es más incómodo. ¿Lo hicieron rápido, lento, les costó? Es más efectivo con el teclado. Es más rápido con el teclado, ajá. Es más rápido con el teclado. Entonces, ubiquémonos ahora, todos por favor, en la J5. ¿Qué combinación de teclas vamos a utilizar para realizar esto? Para realizar una selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. No sería control shift. Correcto, muy bien, me ubico en la celda que dice nombres, control shift y presiono mi tecla derecha. Y automáticamente me seleccionó todo mi rango. Ahora marquemos nuestro rango con un color de relleno. Dejémoslo así seleccionado y vayámonos a la ficha inicio, a la ficha inicio, y en inicio seleccionemos el botecito de pintura, que es colores, color de relleno, y seleccionemos ahí cualquier color que sea de nuestro agrado para resaltar esas celdas. Ah, pero perdón, ahí solo sería, solo estamos poniéndole color entonces a la, desde donde dice nombres hasta 20. Sí, sí, correcto. Sin agregar los nombres. Sin agregar los nombres, ah, solo al rango que hemos indicado. Muy bien. Vale. Esa sería la selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Control, Shift y las flechitas de dirección. Ahora tenemos una selección no correlativa. ¿Qué implica esto? Que nosotros tal vez en algún momento necesitemos seleccionar determinadas celdas. En este caso, yo quiero pedirles que seleccionemos a Antonio y a María. Esas dos celdas deben de estar seleccionadas, solamente esas dos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Para realizar esta selección no correlativa, nosotros debemos auxiliarnos siempre del teclado y del mouse. Pero en este caso, de la tecla control y el clic izquierdo. Presionamos control, pero antes nos ubicamos en la primera celda que nosotros queremos mantener seleccionada. Para ello, por favor, dirijámonos a nombres. Vamos a hacerlo para en este momentito con nombres. Y presionemos control. Presionamos el control y ahora voy a seleccionar a María. Sin soltar el control, me ubico sobre María. ¿Qué ha pasado? No sé si ahí tenía que hacer doble clic, porque a mí presioné nombres, obviamente siempre manteniendo presionado el control. Y lo que pasa es que se hizo un poquito más oscuro donde dice nombres. Y María solo como que se remarcó y le puso como un barquito. Sí, correcto, eso es. Están los dos seleccionados. Eso es ahí ya la selección. Ahí ya tenemos dos celdas seleccionadas. La de nombres está sombreadita como oscurito y la otra simplemente está el borde, el marco de la celda. Ahora dirijámonos al color de fuente. Siempre en inicio, en el grupo fuente, vamos a encontrar la letra A mayúscula y hacemos clic en la flechita que está apuntando hacia abajo y seleccionemos el color rojo. ¿Podría repetir esa parte? Disculpe. Vaya, muy bien. Primero ubiquémonos sobre nombres. Luego seleccionamos a María. Y ahí ya tenemos seleccionadas dos celdas, nombres y María. Luego de eso, y ya soltamos el control, nos dirigimos a inicio. Y en inicio vamos al grupo que se llama fuente. Y en fuente nos dirigimos a
el color de fuente, que es la A mayúscula con color rojito. Bueno, en mi caso ya está rojito. Ahí en la parte inferior de la letra A mayúscula tiene una barrita con color. Ese depende del color que ustedes tengan asignado en este momento. Así es que desplegamos la flechita y seleccionamos cualquier color por ahí. Y yo les mencionaba que seleccionáramos el color rojo. Y de esa forma, dos celdas que no están a la par, que están con una distancia considerable, he aplicado un formato al mismo tiempo. No sé si a ustedes en algún momento les ha tocado o se han topado ahí que a veces necesitan que determinadas celdas tengan tal vez el mismo tipo de letra o resaltarlas, pero no están a la par y les toca ir una por una realizando ese procedimiento. ¿Pudieron asignar el color rojo a nombres y María? Sí. Muy bien. Vaya, ahora vamos a crear una nueva, ahí mismo en esa hojita que tienen lo vamos a hacer. Nos vamos a ubicar, vamos a trabajar con una selección no correlativa. Y para ello nos vamos a ubicar todos en la celda A1. Y luego vamos a presionar el control. A partir de este momento el control no lo vamos a soltar, lo vamos a mantener presionado. Ahora lo que vamos a hacer es presionar la celda B2. Luego presionamos la celda C3. Luego la celda D4. ¿Me indican si vamos bien? Sí. ¿Se entiende? Entonces, porque es un poco difícil. Queda como una gradita. Sí, exacto, una especie de gradita. Ahora, espero que no hayan soltado el control porque necesito que lleguen hasta la Z, bajando escalón por escalón. Y manteniendo la selección correlativa. Y si me equivoco. Ahí está. Si necesitan más espacio para desplazarse en la hoja cuando ya llegan a una columna que ya no pueden ver más, suelten el control y váyanse a la barra de desplazamiento y hagan clic en la flechita que está apuntando hacia la derecha en la parte inferior. Cliquen sobre él y cuando ya tengan otra buena parte de la hoja visible de esas columnas, vuelvan a presionar el control y seguimos con la dinámica. La idea es llegar hasta, cada rato me equivoco. Hasta la Z. Me presionó el de a la par en vez del de abajo. Oiga, pero como, perdón, ¿vale? Lo que pasa es de que al menos a mí había dejado con el ejercicio anterior de poner las letras en rojo, había dejado de presionar el control y cuando lo hice de nuevo con el A1, B2 y así, todavía me dejó las otras marcadas, las de nombres y María. Vaya, entonces como usted las tiene marcadas, vamos a desmarcarlas, presione el control. Y permítame, a ver, sí, ya, presiona el control y vaya a hacer clic sobre ellas. Ya, gracias. Así sería, muy bien. Y mantengamos la selección y siempre vayámonos desplazando por nuestra hojita. Me imagino que ya llegaron a una parte en donde ya no pueden ver más celdas. Entonces, nos vamos a la parte inferior, soltamos el control, suelten el control y se van a la parte inferior a la barra de desplazamiento horizontal y hacen clic directamente sobre la flechita que está apuntando hacia la derecha y así se va a ir moviendo. Y una vez ya tengan espacio, vuelven a tomar el control y seguimos con la selección. Hasta la Z. Vamos a llegar a la Z26. ¿Quién logró llegar ya a la Z26?
Sí, ya. 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 ¿Con qué combinación de teclas yo puedo desplazarme rápidamente a la A26? ¿Control y la flechita hacia arriba? A la A26. No, yo hice eso y perdí todo. ¿No sería control y la de la izquierda? Muy bien. Presionamos control y la flecha de la izquierda. Una vez hayamos terminado nuestro rango de celdas de la A1 a la A26. Y ahora en la A26 vamos a realizar el mismo procedimiento, pero hacia arriba. Ya está. No sé si lo hice mal, pero perdí todas las gradas. Sí, perdón. Sí. Eso se me olvidó decir la última indicación, que íbamos a colocar un relleno de celda. Discúlpenme. Y vamos a seleccionarlo, y como yo lo voy haciendo aquí, yo le puse el color y se me olvida por rato, por momento. Discúlpenme. Entonces hacemos la X de nuevo. Sí, ajá, exacto. Hagan el escalón, la gradita hacia abajo, por favor, de la A1 hasta la Z26. Bajamos escalón por escalón y luego colocamos un color de relleno, cualquier color. Okay. ¿Ya aplicaron el color de relleno? Sí. Muy bien. Entonces hoy sí nos desplazamos a la A26 y iniciamos el escalonado hacia arriba. Y una vez finalicen, le colocamos otro color de relleno. Marcando todas desde la A26 hasta la A1. No, vamos a ir subiendo el escalón. Permítanme, voy a verificar acá. Nos ubicamos en la A26 y luego presionamos el control y la siguiente sería la B25, C25, C24, D24. Vamos a formar la misma gradita, pero en este recaso va a ir hacia arriba y vamos a ir a terminar en la fila 1. Sería en la Z1, ¿verdad? Que se terminaría. Ya terminó. No, solo por duda, todos lo van haciendo con clic y control, ¿verdad? Sí, así lo vamos haciendo. Control y clic. Y el control no lo soltamos, solamente vamos cambiando el clic, lo vamos haciendo así hacia arriba. Vamos a seleccionar la celda hacia arriba. Pensaba que quizás estaban tomando algún atajo porque mira que bien rápido lo siento. No, debe ser tal vez el espacio, la pantalla, tal vez ya lo hicieron todo más chiquitito, el zoom. O ya le agarraron la práctica. Y terminamos en la Z1 y por último colocamos el color de relleno. Y de esa forma estaríamos finalizando y se formaría una especie, una X. Correcto. Por decirlo así. Bueno, para dejar un poquito de evidencia, vamos a tratar de hacer algo, de guardar esta práctica. Porque como no he podido compartir pantalla, vamos a guardar este archivo. Nos vamos a dirigir a archivo, guardar como. Guardar como. Ahí ustedes lo van a guardar
la carpeta de su preferencia. Si gustan, nos vamos a examinar y seleccionamos documento. Y en documentos vamos a asignar un nombre a nuestro archivo, a nuestro libro de Excel. En la parte inferior dice nombre de archivo. Coloquemos el nombre de selección de celdas. Selección de celdas. Y por último, hacemos clic en guardar. ¿Lo guardaron? Sí. Vaya, ahora dirijámonos al chat. Y en el chat tenemos formato, tenemos captura de pantalla. No, permítanme si se nos hace. Ah, miren, se nos va a hacer más fácil, creo, la captura de pantalla. Miren ustedes si pueden. No, pero creo que la captura de pantallas va a funcionar sobre la pantalla que tenemos activa en este momento, ¿verdad? Ya me aseguré de eso. Entonces sigamos y a la par de captura de pantalla tenemos archivo. Demos clic en archivo y ahora tenemos opciones para subir y seleccionemos en este caso su ordenador. Luego nos aparece una ventanita pequeñita. Y en la parte superior, en la barra de direcciones, dice equipo. De clic sobre equipo. Y en equipo nos van a aparecer las carpetas de documentos, descargas, imágenes. ¿Vamos todos por ahí? Ah, y algunos ya veo que ya me lo están enviando. Ya está por ahí. Perfecto. Entonces nos dirigimos a documentos y una vez en documentos buscamos el archivo que guardamos. Pero antes, cerramos. Sí, porque me dio un error. Sí, sí, muy bien. Vámonos al archivo de Excel, al libro y cerremos el libro que se llama Selección de Celdas. Y ahora sí. Dirijámonos a la ventanita de donde estamos buscando el libro y se llama selección de celda. Ubíquense en cualquier archivo que tengan por ahí, si tienen muchos, y presionen después la tecla F. Y él les va a ir ahí dando todos los archivos que tienen con la letra inicial S. Seleccionamos selección de celda y ahora hacemos clic en abrir. Y una vez seleccionado, hacemos clic aquí en el chat, un botoncito azulito que dice enviar. Y de esa forma ya está nuestro archivo compartido. Tengo el de Ever, el de Ricardo, el de Juan Francisco, David Colorado, Blanca Díaz, Mario, Jonathan Romero. Ahí está. ¿Mande? No, es que no lo encontré, ya lo encontré. Bye. Bueno, voy a pasar lista. Tal vez alguien se nos ha incorporado por acá. A mí no me deja. OneDrive. No, equipo, ordenador. Voy a subir ese ordenador. Lo que pasa es que no me deja guardarlo ahí porque se lo tengo de línea. Su archivo de Excel no lo deja guardar. No, me pide que lo descargue y para eso me dice que tiene que comprar la versión completa. ¿Usted ya le puso nombre al libro? Sí, ya lo cerró. Cerré el navegador donde lo no tenía, porque si yo no tengo la versión en línea, no tengo el software. Ya, usted está desde la web. No he querido bajar. Y en la web le aparece archivo. Archivo, luego creo que se va a guardar con a guardar. Y ahí le van a aparecer unas opciones de descargar archivo. Bueno,
Si no, intente tomarle una captura de pantalla y esa captura puede compartir también. Si se le sale, si le sale más viable. Igual a mí no me deja desde el iPad, ok. Bueno, pero aquí en el chat va quedando la evidencia de que ustedes han estado trabajando y que es por el tipo de dispositivo en el cual se encuentran que no lo pueden compartir. Bueno, les decía, voy a pasar la visita última vez. David Humberto Mencilla, Gustavo Adolfo Marrenco, Jorge Alejandro Sánchez, Luis Fernando Beltrán Hidalgo, Marilyn Janet, Melissa Ivette Castillo, Rafael David Prato, son los únicos que no han podido asistir este día. Esperamos que se puedan conectar el día lunes. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí y ¿qué dicen? El lunes retomamos la clase. ¿Sí? Pensé que el primero. Y ahí el que gane la mayoría en el grupo de WhatsApp. Poner de los votos en. Sí, sí, correcto. Así vamos a hacer, vamos a votar por ahí, vamos a colocar algo. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias por todo, por su participación, por estarse conectando a las clases y que tengan un excelente fin de semana y avancen en plataforma resolviendo el test de esta semana. No hay tarea, ¿verdad? Solamente que son los foros y los test, ¿verdad? Sí, correcto, no hay tarea por esta semana. A mí tampoco me dejó subirlo, aquí me dio el error. Yo no mandé el screenshot. Vaya, está bien. Sí, sí. Es válido también. Ok. Lo de su número de WhatsApp, ¿a dónde lo encontramos? Estoy en el grupo, creo que les aparece como Ingeniera Gaitán. ¿Qué pasa? Es que yo no estoy en el grupo, no sé cómo aparece en el correo electrónico, quizás no puse. Sí, en el correo electrónico aparece el enlace. Discúlpenme que ya estoy portándolos, pero ya la máquina se me va a apagar y no tengo conector por aquí cerca. Bueno, entonces, en el correo pueden buscar ahí el enlace. Si no, el lunes vemos cómo lo agregamos. Feliz noche a todos. Nos vemos el lunes. Adiós. Adiós. Feliz noche. Chao, gente. Feliz noche a todos. Entonces, fin de la próxima semana.